El efecto isla de calor. Su propio nombre nos cuenta muy bien lo que quiere decir. En toda la superficie que ocupa el núcleo urbano se genera una gran cantidad de energía. Esta es muy fácil de retener y no tanto de expulsar, y es por esto que se crea una isla de calor urbana. Justamente, los alrededores de esta isla de calor urbana no sufren estos efectos, puesto que en su superficie no hay plataformas artificiales y existe mayor contacto con la vegetación. Los causantes de estos efectos son muchos, pero sobre todo el uso de materiales poco ecológicos, o materiales que no ayudan al medio ambiente a mantenerse sano. Estos materiales reciben la energía de la radiación solar, y bien, o la expulsan reflejándola en aceras de hormigón, o la retienen con tanta facilidad que cuando cae la noche no le da tiempo a expulsarla. Especialmente se acentúa en los meses de verano, o en épocas de temperaturas muy estables junto con la falta de movimiento de masas de aire que refresquen el ambiente. Esto puede hacer que la diferencia de temperaturas entre el núcleo de concentración de actividad y las afueras de la isla de calor urbana sea de más de 4 grados centígrados superior. ¿Y tú conocías este efecto?